pandemia, de coronavirus, muchos actores sociales han salido a ayudar al otro, a ayudar al prójimo. Uno de esos actores sociales son los scouts, que, bueno, aquí en la ciudad de La Plata hace tiempo, o mejor dicho, desde el inicio de la pandemia, han empezado con distintas obras. Nosotros aquí periódicamente lo venimos dando a conocer, pero a nivel nacional se busca una directiva a partir del sábado. Con algo concreto, el Plan Nacional de Voluntariado Scout. Estamos en comunicación con la presidenta de Scout de Argentina, Marina Rostán. Marina, buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola Facundo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor. Antes que nada, bueno, agradecerte en nombre de todos los platenses el trabajo que han hecho aquí los Scouts, ¿no? Desde un comienzo con elaboración de mascarillas, con elaboración de barbijos, entregando viandas con el ejército, entregando ropa con una campaña de abrigo. Realmente acá, Marina, los Scouts han trabajado y trabajan actualmente con un compromiso tremendo. Antes que nada, agradecerte en nombre de toda la sociedad platense eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, recibo el agradecimiento, pero en realidad lo traslado rápidamente a nuestros miles de voluntarios y voluntarias en todo el país que la verdad están haciendo un laburo maravilloso en muchísimos lugares. Y bueno, La Plata, por supuesto, que no es de excepción. Contanos cómo surge este Plan Nacional de Voluntariado, a qué apunta puntualmente. Bueno, nace más o menos alrededor de principios del mes de abril, con una necesidad interna de poder contener y canalizar de alguna manera todo el espíritu solidario de nuestros voluntarios y voluntarias. Y así tomamos una primera definición institucional respecto al tipo de voluntariado, ¿no? Porque nuestros voluntarios y voluntarias en Scout Argentina no estamos calificados para tratar directamente con el virus, como si pueden ser otras instituciones u otros voluntarios. Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo nuestros hermanos de Cruz Roja, claramente, que están capacitados y preparados para ello. Nosotros entendemos que estamos más preparados y calificados para hacer un laburo que tenga que ver más con lo social, y pensamos en la asistencia alimentaria de alguna manera para proponerlo a nuestros voluntarios, porque bueno, hay determinada expertise en cada grupo de scout de cocinar para muchas personas, ¿no? Así que así nació, y llegamos al punto del 9 de mayo, en que en muchísimos lugares del país nos reportaban que la situación de hambre y de problemáticas económicas ya estaba bastante complicado. Así que decidimos arrancar el sábado 9. La verdad que, bueno, en 16 provincias arrancamos, son 90 grupos de scouts en todo el país, hemos asistido aproximadamente a 3.000 familias con 12.000 viandas de comida caliente y meriendas reforzadas. Y más, apoyar desde nuestra institución económicamente a 10 merenderos también. Qué bueno. Entonces, bueno, la verdad que ha sido un despliegue, sobre todo en aquellos lugares que más lo necesitan, ¿no? Ofreciendo nuestro voluntariado y nuestra infraestructura. ¿Cómo continúa esto, ¿no? Este fue un comienzo, digamos, Marina, pero entiendo que sigue, ¿no? Sí, continúa. Nosotros, nuestra institución está, por supuesto, plegada a las disposiciones del aislamiento. Claro. Recurrimos a estas excepciones que están autorizadas en cada jurisdicción para atender los fines de semana con pocos voluntarios, manteniendo los protocolos de distancia, de higiene, y con elementos también de limpieza para los sectores limpios y sectores sucios, como se denomina dentro de los protocolos sanitarios. Y vamos a continuar todos los sábados. En realidad, algunos grupos lo hacen los sábados, otros los domingos, otros lo hacen durante la semana, en fin, de acuerdo a la modalidad que cada grupo lo pueda llevar adelante, de estos 90 grupos con los que hemos iniciado, pero seguramente con el transcurso del tiempo serán más. Tenemos reportados ya 150 en todo el país que tienen la intención de continuar trabajando para llevarlo adelante. ¿Y la asistencia se hace a través de qué? ¿Determinado comedor solicita la ayuda Scout de Argentina? ¿Ustedes los van
los van identificando de acuerdo a la situación territorial? ¿Cómo sería? En realidad cada grupo de scout tiene identificados las familias del barrio donde interactúa, y eso es porque Scout Argentina en el último tiempo ha hecho un gran trabajo en relación a las vinculaciones con la comunidad. Sí. El involucramiento comunitario es parte de nuestro método educativo, así que yo creo que estamos usufructuando esa buena experiencia de estos últimos años, y cada grupo de scout tiene determinadas las familias de su contexto a las que debe asistir, porque las conoce, porque sabe. Muchos son también familias de nuestros propios niños y niñas que durante todo el año, cuando hay actividades, los asistimos con meriendas reforzadas y o con comidas calientes en algunos lugares también. Claro. Y que bueno, pero de la suspensión de actividades en todo el país, no hemos podido continuar con eso. De esta manera estamos continuando. Claro. En otros lugares, el grupo de scout hace una alianza concreta con un comedor que ya esté funcionando, y sumamos nuestro voluntariado también, nuestra capacidad de recolectar alimentos. Y bueno, en cada lugar varía la modalidad de acuerdo a la necesidad del contexto. Eso es muy importante, porque no podemos instrumentar una sola modalidad de este voluntariado, sino que tenemos que adaptarnos a la realidad de cada contexto. Uh-huh. ¿Ves posible a futuro la creación de grupos scouts y si ya funciona, estaría bueno que me comentes, Marina, en grupos... grupos scout en barrios con vulnerabilidades, en barrios humildes, en villas, como se dice normalmente? Sí, actualmente funcionan. Nosotros dentro de nuestra institución, desde mi gestión como presidenta, hemos creado el programa que se llama Urdimbre, que de alguna manera ha relevado y presta un acompañamiento específico a 84 grupos de scouts en todo el país que trabajan en contextos de vulnerabilidad social y económica. Son 84 grupos de 900 que trabajan en distintos contextos, en barrios o pueblos vulnerables, en sectores rurales, en institutos de niñas judicializadas también, llevamos el método scout, en la comunidad de pueblo originario Aba Guaraní, en Orán Salta, también el método scout es una manera de que esa comunidad pueda también, entre otras cosas, dar contención a su población y reproducir su cultura, ¿no? Porque esa era la preocupación de esa comunidad. Uh-huh. Pero sí, actualmente estamos acompañando a 84 grupos de scouts que trabajan en esos contextos, y la idea, bueno, por supuesto, cuando se normalice, era la idea para este año, en caso de algún tipo de normalidad previa, poder continuar con la apertura de grupos de scouts en estos sectores, porque la verdad que pensamos que estamos convencidos de que el movimiento de scout genera oportunidades a todos aquellos sectores que a veces no las tienen, ¿no? Claro que sí. En este sentido quería consultarte el tema de, como asociación, poder recibir algún financiamiento del Estado. Entiendo que en otros países los scouts son financiados por el Estado, ¿no?, de forma regular. No sé si aquí en Argentina eso ocurre, si está pensado en trabajar en eso para justamente potenciar las actividades educativas que hacen. Sí, tal cual. Bueno, es como vos decís, la verdad que en muchísimos países, y muchos países también, en el caso de América Latina, reciben subsidio de parte del Estado Nacional, en principio, y con eso sostienen la organización, ¿no? Uh-huh. En el caso argentino, eso todavía no ha sucedido, no recibimos subsidio de funcionamiento para la organización. Nuestra organización se sostiene mayoritariamente con la cuota anual de los miembros. Claro. Sin perjuicio de eso, antes de que se decretara la cuarentena, veníamos trabajando fuertemente y muy seriamente, ya vinculados con Cámara de Diputados y Senadores para la aprobación de una ley por parte del Congreso Nacional para el reconocimiento de nuestra institución y de la labor educativa y social que realiza, que podría desembocar más adelante, ¿por qué no?, en algún tipo de financiamiento. La verdad que el financiamiento en Argentina es más bien otorgado por proyectos, ¿no? Claro. Eso sucede en general. Y nosotros, la verdad que nos movemos en ese mundo con las organizaciones y con distintos entes que financian. Hemos presentado justamente, por ejemplo, el programa de Urdimbre que te comentaba, de acompañar a los grupos scouts en contextos vulnerables, y otros programas también para financiamiento. Uh-huh. Y en este momento intentando, con muchas fuerzas, que las autoridades del gobierno nacional
puedan acompañarnos en una alianza estratégica, por lo menos para este plan de voluntariado social, contando con los recursos de infraestructura de nuestros grupos de scouts y nuestro voluntariado, que solamente tiene ganas de servir y de contribuir. Me parece que es una alianza que debiera ser aprovechada. Me dicen que son 75.000 afiliados, es una cancha de River llena. Exactamente, es una cancha llena, sí. Ahora, digo, claro, por ende es el movimiento juvenil más grande del país, digo, es una picardía que no reciba ayuda del Estado directamente, ¿no? Así es, sí, pensamos lo mismo, pero lejos de frenarnos y bajonearnos, intentamos con todas nuestras fuerzas, por lo menos hablo desde mi gestión, ¿no? Sí. Lo que me toca hablar a mí, pero durante muchos años hemos intentado y seguimos intentando con muchas fuerzas para que también se comprenda el rol social del movimiento Scout, no solo educativo, sino también social, en la Argentina, en cada provincia, en cada ciudad, pueblo y barrio. Y la verdad que es fenomenal ese trabajo y valorado. Pero bueno, seguiremos intentando para que nuestra institución y nuestros voluntarios y voluntarias puedan ser valorados en ese trabajo. Marina, ¿cualquier chico puede ir a los Scouts? Cualquier chico o chica puede ir a los Scouts, por supuesto. Bien. Bueno, ¿y cómo hacen? ¿Cómo se inscriben? Bueno, en realidad, cuando terminemos con el aislamiento preventivo y nuestras actividades regresen, está muy atado al regreso de la actividad escolar, claro, nuestras actividades, ¿no? Claro. Porque tenga que ver, no porque sean parecidas, pero más bien legalmente nos atamos a esas disposiciones. Al grupo scout más cercano de su barrio, que seguramente alguno de los 900 grupos de scouts podrá encontrar en nuestra página web www.scouts.org.ar. Allí se pueden detectar en cada provincia, en cada ciudad, qué grupo scout existe, y acercarse. Y siempre le decimos a los chicos y chicas que prueben, si les gusta uno o dos sábados y quieren continuar, son más que bienvenidos, por supuesto, a esta gran aventura. ¿Y es gratuita la actividad? ¿Pagan alguna cuota, algo de eso? Los chicos, todos los miembros de Scouts Argentina pagan una cuota anual que básicamente afronta gastos de seguro, de accidente, de responsabilidad civil y demás, la cobertura de nuestras actividades. Uh-huh. Es una cuota anual que lo fija nuestra Asamblea Nacional, representada por todos los territorios, que actualmente es de 690 pesos al año. Bien. Marina, muchas gracias y adelante con este plan de voluntariado que le hace muy bien a toda la sociedad, y bueno, y reivindicar un poco la tarea que hacen, ¿no? Porque realmente es importante. Acá en la inundación han trabajado enormemente, sí, la inundación del 2 de abril de 2013. Sí. Bueno, actualmente están trabajando muchísimo, te digo, insisto con esto porque es impresionante lo que hacen, y de agradecerte en ese sentido también, ¿no? Por toda la labor que hacen a lo largo y ancho del país. Bueno, gracias a vos, Facundo, porque sabemos que siempre estás contando las buenas noticias de los scouts, sí, y las scouts en La Plata y en el país. Así que te agradezco este espacio y muchísimas gracias. Abrazo grande, gracias. Gracias, hasta luego. Marina Rustán, presidenta de Scouts de Argentina, Asociación Civil, bueno, aquí charlando un poco sobre este Plan Nacional de Voluntariado. Están trabajando a lo largo y ancho del país en barrios vulnerables, asistiendo con viandas y cumpliendo el protocolo. Este protocolo que claramente lo que hace justamente es cuidarnos a todos y a todas de no contagiarnos.